Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una cápsula más de educación física para esta semana del 26 de octubre en adelante. Estamos casi ya festejando el Día de Muertos. Espero que te encuentres muy bien en casa y vamos a cerrar prácticamente ya nuestro tema de la práctica de habilidades motrices en diferentes situaciones físicas o juegos. El día de hoy te voy a invitar a que juegues con dos dados. Vamos a jugar si tienes dos dados en casa, vamos a jugar con la familia, vamos a jugar nosotros solos. Si no tienes dados en casita, puedes hacer etiquetas del 1 al 6 de dos veces y voltearlas y jugar como memorama. Destaparías dos y así estaríamos simulando la dinámica de los dados. Vamos a hacer diferentes retos el día de hoy. Una vez que hayamos hecho nuestra lubricación de articulaciones y pongamos a punto nuestro cuerpo, moviendo diferentes partes de nuestro cuerpo, como son la cabeza, los brazos, el tronco, nuestras piernas, rodillas, pies, y hagamos una caminata vigorosa o algunos saltos, acuérdate, de 1 a 3 minutos. Una vez que estemos listos, vamos a empezar a jugar con nuestros dados y voy a empezar a tirar los dados a ver cuánto cae. Vas a sumar lo que te caiga y de acuerdo a lo que te caiga son los retos o actividades físicas y motrices que vas a hacer. Por ejemplo, si te cae el dado en el número 2, la sumatoria es 2, entonces tú vas a dar dos saltos lo más alto que puedas, ¿sale? Dos saltos lo más alto que puedas. Si te cae 3 la suma, vas a hacer 3 giros en tu lugar. 1, 2, 3 giros en tu lugar. Si me cae la sumatoria, en el número 3. Si me cae en el número 4, vamos a tratar de girar o hacer ruedas, rodadas como troncos en el piso, y vamos a girar 4 veces. No sé si me alcances a ver, pero me voy a tirar al piso, y entonces estando en el piso voy a girar 1, voy a regresar 2, voy a hacer 3 y voy a hacer 4. Recuerda, si la suma me dio 4, si me dio 5, ¿qué voy a hacer? Si voy a hacer 5, entonces voy a tomar un objeto que pueden ser mis calcetas, puede ser alguna diana, puede ser alguna pelota, la que tú quieras, voy a lanzar y atrapar 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Recuerda que los retos tú los haces, lo puedes hacer más difícil, puedes lanzar y girar, puedes lanzar y atrapar con una mano, puedes lanzar y girar y atrapar, lo que tú quieras inventar. Si me cae la sumatoria en el número 6, voy a combinar dos retos de los que acabo de hacer anteriormente. Saltar, girar, rodar o lanzar. Si me cae número 7, ojo, si me cae en el número 7, ¿qué tal eres de bueno para bailar? Vamos a inventar un bailecito durante 7 segundos, no más. Un bailecito durante 7 segundos, el que tú quieras. Si la sumatoria me cae en 8, voy a dar 8 saltos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sale? Si la suma me cae en 9, vamos a inventar un saludo utilizando nuestro cuerpo. Alguna parte de nuestro cuerpo, la rodilla, el pie, el codo, la cabeza, lo que tú quieras, inventamos un saludo. De preferencia, vamos a tratar de llevar a cabo este juego con algún miembro de casita. Si no fuera así, lo inventamos y después lo practicamos con alguien que nos pueda apoyar, ¿sale? Si me cae en el número 10, voy a hacer 10 mariposas, ya lo hemos trabajado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sale, vale? Si me cae en el número 10, si me cae en el 11, voy a correr en mi lugar durante 11 segundos haciendo skipping corto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Recuerda, si te fatigas, hacemos respiraciones, relajamos y cuando estemos listos, seguimos con el juego. Y por último, si me cae en el número 12, ¿qué voy a hacer? Voy a combinar tres retos de los que acabo de mencionarte. ¿Sale, vale? Empecemos a jugar, empecemos a seguir haciendo ejercicio. Cuídate mucho, cerramos el mes de la lucha contra el cáncer. Nos vemos la siguiente semana para hacer una pequeñita evaluación. No te espantes, no va a ser nada difícil. Solamente te pido que tengas la posibilidad de ver las cápsulas del mes de octubre. Saludos, que estés muy bien.